¿Cómo están? Eh, muy buenos días. Mi nombre es Daniel Silva, soy periodista de Televisión Nacional y les quiero dar la bienvenida a este sexto summit, a la primera jornada de este sexto summit de País Digital, que hemos titulado Disrupción Digital. Hemos querido hacer una propuesta distinta junto a País Digital con este escenario, esta construcción que es como una plaza, ¿no? 360, para que todos se sientan involucrados en estos temas, en estas conversaciones. A nombre de la Fundación. País Digital le damos una cordial bienvenida entonces a este sexto Summit donde en estas dos jornadas vamos a estar eh, hablando de la disrupción eh, digital que va a considerar temas como la ciberseguridad tan contingente, ustedes lo saben, ¿no? A raíz de los eh, acontecimientos recientes en el día de hoy, inteligencia artificial, big data, transformación digital de las empresas, de las instituciones y obviamente también del trabajo. Los invito a poner en silencio sus teléfonos celulares. Sabemos que no se van a desconectar y no queremos que lo hagan. Tenemos un hashtag, País Digital 2018. Y también tenemos eh, una señal de internet que ustedes pueden ver ahí en Wi-Fi, eh, que es eh, Summit País Digital. Lo pueden ver ahí entre sus señales. Y la contraseña es Telefoni te ayuda. Telefoni te ayuda. Te acompaña. Telefoni te acompaña todo en mayúscula. No es Telefoni, es Telefoni te acompaña. Ahí sí. Sí, telefónica acompaña para que puedan entonces conectarse, seguirnos, comentar y apoyar esta, esta transmisión. También le quiero dar eh, la bienvenida a todas las personas que nos siguen a través de Facebook Live, a través de todas nuestras redes sociales. Hay varios monitores ahí, cámaras que nos están eh, apuntando eh, a través de emol.com, CNN Chile, a través del Facebook Live también de País Digital y nuestro sitio web paísdigital.org. Un poquito de atención, sabemos que en el último tiempo han habido algunos temblores, aquí en Chile pasan cosas, así que en caso de emergencia, por favor, mucha calma y siga las instrucciones del personal de seguridad de, del hotel que están disponibles también. Las salidas de emergencia están muy, muy eh, demarcadas. Queremos saludar eh, a quienes eh, nos acompañan hoy, en especial... Al vicepresidente ejecutivo de Corfo, Sebastián eh, Sichel, a las autoridades, ejecutivos, directores eh, de la fundación, académicos y todo el público acá presente. También queremos eh, agradecer el apoyo de Imagen de Chile, muy importante, a nuestros auspiciadores quienes hacen posible y creen en esta iniciativa, especialmente a Intersystems, Samsung Action Tour Cisco, conservador de bienes radices de Santiago, HP IBM Indra. Microsoft Windows Pro, Tata Consultancy Services, Telefónica, Transbank, American Tower, Chile Express, Chirwin, Google y también la Universidad del Desarrollo. También tenemos eh, Media Partners, eh, el Mercurio, CNN Chile, Fundación, BTR, América Economía, Trentic e InfoWeek. Y también a nuestro colaborador muy especial, el Banco Mundial. Además, tenemos que agradecer a los 24 socios de eh, la Fundación, hablamos de Entel. Telefónica, BTR, el Mercurio, Samsung, HP, Intersystems, CGE, Universidad del Desarrollo, Accentura, Dexus, IBM, Cisco, conservador de bienes raíces, Everest, Fortinet, Indra, Transbank, Data Consultancy Services, Microsoft, Oracle, Google, Amazon Web Services y Banco de Chile. Bueno, ahora sí, para dar inicio entonces a esta primera jornada del sexto Summit País Digital, dejamos con ustedes a. Pelayo Covarrubias, es el presidente de la Fundación País Digital. Pelayo, adelante. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en estos sexto Summit de Fundación País Digital. La verdad que para la Fundación, para todo el equipo de la Fundación, es un honor poder contar con todos ustedes hoy día. Quiero partir saludando muy especialmente al vicepresidente de Corfo, Sebastián Sichel, por acompañarnos hoy día. Y la verdad que Sebastián va a dar el inicio a una larga cantidad de autoridades que nos van a acompañar durante estos dos días, terminando con el presidente de la República mañana en el cierre del seminario. Y por eso quiero también agradecer muy, con mucha fuerza al Gobierno que ha estado acompañando el trabajo de la Fundación País Digital a lo largo de todos estos años. Y es fundamental, porque lo que hace la Fundación es justamente coordinar el trabajo privado con el trabajo público y con el trabajo académico. La idea es que tenemos que tratar de ir generando confianzas colaborativas de manera que vayamos empujando a Chile hacia un desarrollo muy distinto al que tenemos quizá hoy día o al que queremos llegar. Y por eso es que hoy día les vengo a hablar de los desafíos públicos de la transformación de Chile. Y voy a hacer una presentación que, la verdad, nos muestra un poquito lo que estamos haciendo y voy a contar un poquito qué están haciendo todos los socios de la Fundación País Digital en este encuentro que hoy día estamos partiendo. Hace justo un año teníamos al candidato a la presidencia, Sebastián Piñera, presentando lo que era su programa. Lo interesante va a ser que este año vamos a tener al presidente de la República contando cómo está ejecutando el programa. Y lo importante es que juntos hemos podido ir desarrollando parte de ese proyecto y parte de ese programa, a partir de la experiencia que todos ustedes nos están mostrando día a día como empresas privadas. La verdad que el programa de gobierno ha sido un programa intenso que se ha reflejado en distintas materias. ¿Pero por qué? Porque como nunca estamos viviendo en un mundo que está creciendo. Y este mundo que está creciendo nunca en la humanidad había crecido tan rápido, nos está dejando a Latinoamérica por debajo del mundo. Y desgraciadamente Latinoamérica y Chile han venido creciendo por debajo del mundo. Y eso es un desafío. Porque el desafío que nos está planteando hoy día el mundo es un mundo distinto al que nos planteó la tercera revolución industrial o la primera. Es un mundo en que estamos todos conectados por primera vez en la historia. Por tanto, si tenemos más de 7.500 millones de personas, en donde más del 50% de ellas están conectados, esa revolución cambió 100% la forma en que entendemos el mundo. Y nunca el mundo había crecido económicamente tan rápido como ahora. Por tanto, Chile está exactamente igual y estamos todos conectados y estamos todo el día conectados y no solamente las personas están conectadas, las cosas se están cada vez conectando más, lo que vamos a llamar IOT o Internet of Things. Por lo tanto, al partir del entendimiento de que este es un mundo que está creciendo como nunca en la historia humana, en que todas las personas están conectadas como nunca lo habían estado, eso hace repensar y reimaginar el 100% de las cosas que nosotros tenemos que hacer. Y esa es la invitación que le estamos haciendo hoy día en este seminario. Vamos a tener durante estos dos días una serie de temas distintos traídos por las mejores empresas del mundo y grandes expositores mundiales en que vamos a poder aprender cómo está cambiando el mundo a partir de esta transformación digital que está teniendo. Cómo cambia el mundo a partir de que más del 50% de las personas ya están conectados en el mundo y el 100% en Chile. Cómo cambian mis desafíos empresariales, personales familiares a partir de esta conectividad. Hoy día en Chile más del 92% ya tiene smartphone, más del 100% está con acceso a internet. Por lo tanto, tenemos un país que realmente cambió y ese cambio, esa revolución, esa cuarta revolución industrial es la que nos presenta desafíos. Desafíos que si ustedes miran en las pantallas pueden ver cómo ya las empresas más valiosas del mundo, ¿cuáles son? Aquellas que entendieron que los datos... Aquellas que entendieron que la forma de colaborar no eran precisamente los activos, sino que era cómo yo utilizaba esos activos para colaborar de manera grupal, son las más valiosas. ¿Y por qué les traje esta lámina? Fíjense, el 2016 ya eran las mismas. Pero si ustedes alcanzan a ver el 2018, son las mismas que duplicaron su valor bursátil. 2016, Apple, 582 mil millones de dólares de capitalización bursátil. 2018 18 ya llegó al trillón. Es decir, nos damos cuenta que no solamente son las primeras, sino que siguen duplicando su capitalización bursátil a partir de un desarrollo de los datos. Pregunta, ¿cómo yo estoy usando los datos en mi empresa? ¿El activo que yo tengo más importante es el análisis de los datos? ¿Le estoy colocando inteligencia artificial a esos datos? ¿Estoy empezando a entender que tengo que obtener datos de todas aquellas cosas que nosotros hacemos? Y esa es la misma pregunta que nos estamos preguntando como país. Y traemos cuatro grandes desafíos. Primer desafío y el fundamental, la educación. Sin duda, dado este mundo que ya estamos en la cuarta revolución industrial, tenemos que entender que el primer desafío más importante que tenemos es cómo vamos a adecuar a nuestros hijos para 25 años más. Pero no solamente nosotros, nuestros hijos, también nosotros. Todos los que ustedes que están sentados acá nos estamos educando en este minuto. Esto es lo mismo que el teléfono cuando lo dejamos en la noche y se actualiza. ¿Se ¿Han fijado que todos los días se actualiza? Nosotros tenemos que actualizarnos exactamente igual que el teléfono, porque la educación del futuro es una educación tremendamente distinta. Ya no es enseñar contenido, es como yo uso el contenido que está disponible. Y si yo me comparo a nivel mundial, tenemos aquí un primer gran desafío. Solamente el 2% y menos del 2% de nuestros niños están preparados para enfrentar este mundo según pruebas de relación internacional. Por tanto, nuestro primer gran desafío, el capital humano. ¿Por qué? Porque este desafío, ojo, nos va a permitir adelantarnos a la obsolescencia de las empresas. Hoy día las autoridades, sobre todo el Ministerio de Hacienda, ya lo estamos viendo con mucha fuerza. Hemos visto cómo en Chile el empleo se está resistiendo y vemos que el país está creciendo, pero el empleo se resiste. ¿Por qué? Porque la automatización ya llegó. Me toca participar de muchas reuniones permanentemente con distintas empresas y rubros empresariales. En todos ellos ya se está produciendo una automatización que no habíamos visto en Chile antes. Por tanto, las cosas que conversábamos con el ministro de Hacienda es cómo, a pesar de que el país está creciendo, el empleo se resiente. ¿Y por qué? Porque tenemos que ser capaces de armar ese desafío de educarnos para esta educación del futuro. Porque hoy día las habilidades son distintas. Ya no tengo que estar preguntando probablemente cuáles son las habilidades más importantes. LinkedIn me las da diariamente y me dice cuáles son los elementos que hoy día se están buscando. Por tanto, es importante que ustedes estén en nuestras plataformas que hoy día están buscando gente. El trabajo está cambiando. La sociedad está cambiando. Hemos visto cómo la cantidad de empresas que este año está cerrando. Y vamos a ver muchas empresas más cerrando. Esto es parte de lo normal en el mundo. Cuando uno abre el diario y lee que ha cerrado la empresa en el sur X, eh, en la costa tanto, en el norte tanto, no se preocupen, eso está pasando por mil en el mundo. Porque el proceso de cambio que nos trae la Cuarta Revolución es un proceso de cambio tremendamente agilizado que nos va a permitir que la sociedad esté cambiando porque muchas tareas están cambiando. Ahora, nosotros desde País Digital somos tremendamente positivos. Las tareas no cambian para irse. Quizás Harari, lean ahí el libro Homo Deus, plantea que las tareas están cambiando y que mucha gente va a quedar desempleada. Nosotros creemos, y es lo que ha pasado en el último medio siglo, que las tareas se han automatizado, es verdad, pero se han creado una nueva fuente de tareas y oportunidades laborales. Ahora, esas tareas tienen que ser preparadas y por lo tanto tenemos que educarnos para lo que eso implica ser capaz de adaptarnos a este mundo digital que nos está desafiando a Chile y que está desafiando al mundo en temas en, en temas nuevos, en temas que no conocíamos antiguamente. Si nosotros vemos las grandes líneas de encuesta, Chile hoy día está dentro de los países con mayor probabilidad de automatización de sus procesos. ¿Qué significa eso? Que muchas veces el valor agregado que tenemos en nuestra matriz productiva es más bien automatizable. Piensen en la industria más importante de Chile desde el punto de vista de exportaciones, la industria minera. Los trabajos de la industria minera están siendo 100% automatizados. Las nuevas faenas ya vienen 100% automatizadas a través de camiones automatizados, trabajo en oficina. Por tanto, empiezo a automatizar desde esas faenas quizás de alta tecnología hasta las producciones quizás de menos tecnología. Segundo, modernización del Estado. No podemos competir contra un país si no estamos en un Estado absolutamente moderno. Y esto es un tema que desde la Fundación hemos estado empujando con mucha fuerza. Y ustedes lo van a ver en varias presentaciones durante el día. Mañana el ministro Gonzalo Blumel va a presentar y el presidente también lo que se ha estado haciendo en modernización del Estado. Es fundamental que entendamos que el Estado tiene que acompañar al mundo privado y al sector privado en el desarrollo del país. Y ese Estado tiene que ojalá tener ningún papel. Y es un tema que hemos venido hablando ya hace mucho tiempo. Es decir, que al 2020 tengamos cero trámite analógico, el 100% de los trámites sean digitales y para eso las instituciones del Estado tienen que dar un salto muy importante. Permitamos eliminar todos los trámites que hoy día tenemos, que son más de 3.600, que estamos trabajando uno a uno, ser capaces de ir digitalizando todos estos trámites e ir permitiendo la modernización de las instituciones que van trabajando estas materias, de manera que la contribución que tenemos de la tecnología al PIB crezca del 3,5% que estamos hoy día, al menos al promedio de la OECD en torno al 6%. Tercero, desafío, regulación. Sin duda la regulación es un desafío que ustedes están viendo presente. Ya la reforma tributaria está trayendo un cambio muy importante en estas plataformas digitales. Plataformas, ojo, que yo creo que es importante que estén regularizadas desde el punto de vista de su funcionamiento y que no hayan ventajas asimétricas a partir de que son plataformas digitales. Pero sin duda el tema de las plataformas no está ahí. Es que todos nosotros estamos muy contentos con los servicios que nos están dando. Y el desafío que tenemos que ver es cómo somos capaces de ir implementando en nuestras empresas esa adopción tecnológica que nos permite un desafío distinto. ¿Cómo somos capaces de pasar del dato analógico a la identidad digital? ¿Cómo somos capaces de entender que este mundo nos está desafiando a un proyecto totalmente distinto? De manera que las inversiones que empecemos a trabajar desde el mundo de la regulación, desde el mundo de las empresas, vayan cambiando y nos permitan dar un salto de productividad muy importante. Cuarto, y probablemente el desafío más complejo que tenemos hoy en día, la digitalización de las empresas. Ustedes me dirán, ¿cómo? Pero yo creo que en el Estado hay más necesidad que en las empresas. No. Nosotros estamos viendo que las empresas están un paso atrás respecto a sus pares en el mundo en la digitalización. Y acá tenemos un desafío enorme, que es a partir de esta cuarta revolución industrial, cómo nos reimaginamos nuestras tareas, cómo somos capaces de reimaginarnos las cosas que vamos a hacer. Si yo mañana tengo que hacer una inversión en mi empresa, la primera pregunta que me voy a hacer estratégicamente es: ¿cómo debo hacerla de una manera diferente? ¿Cómo la hago a partir de las tecnologías disponibles? ¿Cómo la hago a partir de los datos que estos están teniendo? ¿Cómo repienso las tareas que hoy día hacía desde una manera digital? ¿Por qué? Porque el consumidor ya no es el que había antes. Una de las cosas que a mí más me emociona de salir a comprar con mis niños, por ejemplo, con las niñitas, es que llega una tienda, se prueban una ropa, inmediatamente le sacan una foto, se la mandan a miles de amigas, se la comparten entre distintas personas y piden opinión a todo el mundo. La forma de comprar hoy día cambió, el consumidor cambió. Y la pregunta es: si yo estoy enfrentado a un nuevo consumidor, ese nuevo consumidor va a elegir empresas distintas en vez de traerles el ejemplo de, no sé, de Amazon que está tan comentado, o el ejemplo de Airbnb o de Uber, les traje un ejemplo simple. Si ustedes hubiesen puesto 100 dólares hace 10 años atrás en Google, y hubieran puesto 100 dólares en la bolsa de Estados Unidos hace 10 años atrás en Domino's Pizza, ¿dónde hubiesen ganado más plata en acciones? La respuesta parece bastante obvia, ¿no? Están todos muy bien, hubiesen ganado mucho más en Domino's. ¿Por qué? Porque el negocio es cómo yo integro aquella empresa formal que tengo hace años a la adopción tecnológica. No solamente es crear nuevas empresas. Todos ustedes están en empresas, el 99% de los que están en esta sala, empresas que ya tienen más de 10 años. Por lo tanto, es como yo adopto la tecnología y soy capaz de ir desarrollando empresas nuevas. Piensen en la enciclopedia británica. Probablemente ninguno de ustedes ha comprado una enciclopedia para su casa en los últimos 20 años pero sigue siendo la empresa más importante generadora de contenidos, pero se adaptó al mundo digital y los contenidos naturalmente los entrega a través de la web o a través de distintos servicios digitales. ¿Contra quién compiten los museos? ¿Compite contra el museo que está al lado o compite contra el celular que están teniendo todos los muchachos? Entonces hoy día mis niños me decían, papá, qué lata, tengo que ir al Museo de Historia de Ciencia Natural por paseo curso, qué lata porque él está viendo en el celular un museo mucho más interactivo de manera permanente. Por tanto, el desafío que tenemos es cómo somos capaces de ir adaptando nuestras tareas, nuestras empresas a esta revolución digital. La transformación digital no se trata de tecnología. Ojo con eso, lo que más les queremos transmitir durante estos dos días, la transformación digital es una nueva forma de pensar, es una forma de estrategia y de liderazgo que nos permita pensar distinto. Ahora estos cuatro desafíos sin infraestructura digital son imposibles. Por tanto lo que estamos trabajando muy de la mano con el gobierno es que seamos capaces de seguir creciendo en la inversión que las empresas privadas, en este caso Telco, han hecho durante los últimos 20 años para tenernos líder en Latinoamérica. Pero ojo con un tremendo desafío porque aún somos últimos en la OSD. Si bien somos líderes en Latinoamérica, tenemos que volver a invertir en el torno a los 2.500 millones de dólares al año. Y dos, naturalmente con seguridad. Y por lo tanto, la capa de ciberseguridad es fundamental en la lógica de poder ir desarrollando todo lo que estamos conversando con seguridad. Y están las herramientas para hacerlo. Lo que pasa es que tiene que estar dentro de nuestro pensamiento. Si logramos trabajar en estas cuatro grandes áreas que le he comentado, sin duda las brechas que tenemos hoy día van a ir disminuyendo de forma que podamos unir el mundo de la tecnología con el mundo analógico de una manera de datos, de una manera impulsado por los datos. Y esto es lo que estamos haciendo desde País Digital, es aprovechar los datos que nos dan todas las relaciones de la matriz productiva que tenemos en Chile, de manera a poder pensar de una manera distinta los desafíos que tenemos. Y la pregunta que les queremos hacer durante estos días es, ¿cuáles son los desafíos que ustedes tienen? ¿Cuáles son los desafíos que ustedes tienen en las distintas actividades que ustedes hacen? en las distintas tareas en las que ustedes están, en los modelos de negocio en los que ustedes están trabajando. Nosotros desde País Digital tenemos un gran desafío. Nuestro desafío es ser capaces de empujar al gobierno a ser un gobierno digital y trabajar en conjunto con el gobierno. Ser capaces de empujar al mundo empresarial y en eso estamos muy contentos en cómo la SOFUFA, la CPC y los distintos gremios, la ACTI, han estado apoyando con mucha fuerza el desarrollo empresarial. Y ser capaces de que los usuarios, todos nosotros que estamos en esta sala, seamos capaces de entender que el mundo cambió. Y dado que el mundo cambió, tenemos que ser capaces de adaptarnos y empezar a utilizarlo de mucho mejor manera. Eso es lo que hace País Digital. País Digital es una fundación que nació hace 20 años atrás, casi 18 años, en un viaje de Don Agustín Edwards, papá de Agustín aquí presente, a quien agradezco mucho su presencia. Y junto a él, hoy día somos 24 empresas, como ustedes las pueden ver, que día a día están trabajando porque absolutamente el país crezca en el desarrollo. Quiero aprovechar de agradecer aquí muy especialmente la compañía de todos los directores de País Digital, que son a la vez los gerentes generales de estas empresas que ustedes están mirando. Sin el aporte de cada uno de ellos en sus distintas áreas, es imposible que esta institución exista, que nosotros podamos invitarlos a todos ustedes a estos seminarios y hacer tantas actividades como las que hoy día estamos haciendo. Estamos trabajando con mucha fuerza en el mundo de la educación a través de un programa Tus Ideas, que es un proyecto muy grande de unión de la programación en los colegios o a través del Ministerio de Salud empujando lo que es el gran hospital digital, o a través del Ministerio de Economía empujando lo que es la economía del futuro, o a través de distintas áreas en las que estamos tratando de desarrollar en conjunto el mundo privado y el mundo público un país más digital, que ese país más digital finalmente nos dé una mejor calidad de vida a todos. Los quiero realmente invitar a aprovechar estos dos días. El equipo de País Digital ha hecho un esfuerzo... Fuerte para que ustedes tengan dos días de una inmersión digital y que les permita aprender y seguir mejorando en cómo repensar sus negocios. Muchas gracias a todos.